Hola y bienvenidos. Les habla el orgullo del operador. En esta ocasión les presento la creepypasta Dulce. Espero que sea de su agrado. La siguiente historia ocurre a altas horas de la noche. Una pequeña niña va con su mamá bastante asustada. La madre, somnolenta, escucha lo que dice su hija y trata de que vuelva a dormir. ¡Mami! ¡Mami! ¡El conejo de Pascua se está comiendo mi dulce! ¡Tonterías, amor! El conejo de Pascua regala dulces, no se los come. ¡Vuelve a dormir, cariño! ¡Pero mamá! ¡El conejo de Pascua se está comiendo mi dulce! ¡Amor! ¡Amor, ya te lo dije! El conejo de Pascua no come dulces. Se los da a pequeños niños. Además, ni siquiera es Pascua aún. Regresa a la cama. Está bien, mamá. Estos niños con su loca imaginación. Mamá dice que debería volver a la cama. Buena idea, niña. Date la vuelta y no mires atrás. Él le lanzó un pedazo de metal reluciente hacia la pequeña. Ella lo recogió y lloró mientras veía que era una placa para perros en la que se leía Dulce.